jueves de la séptima semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado, y que los amas, como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesús que todos sean uno. Es lo que pide Jesús a su Padre, para que los que le siguen y los que le seguirán en el futuro. El modelo es siempre el mismo, como tu Padre, dice Jesús, en mí y yo en ti. Es el prototipo más profundo y misterioso de la unidad, que los creyentes estén íntimamente unidos a Cristo, que los que me confiaste, dice Jesús, estén conmigo donde yo estoy, y de este modo estén también en unión con el Padre, para que el amor, dice Jesús, que me tenías, esté en ellos, como también yo estoy en ellos. Esta unidad con Cristo y con el Padre es lo que hace posible la unidad entre los mismos creyentes, y a la vez es la condición para que la comunidad cristiana pueda realizar su trabajo misionero con un mínimo de credibilidad, dice Jesús, para que el mundo crea que tú me has enviado. La unión entre los seguidores de Jesús es una tarea inacabada, una asignatura siempre pendiente, tanto dentro de la Iglesia Católica como en las relaciones con las otras iglesias cristianas. La consigna del que sean uno no lo acabamos de obedecer por nuestra falta de diálogo y de humildad. La Pascua celebrada durante 7 semanas en la nueva vida de Cristo y el don de su Espíritu debería producir en nosotros el fruto de la unidad. Esta es la petición y el testamento de Cristo en su última cena, pensando en nosotros. Los que crean en mí, dice Jesús, por la palabra de ellos. Deberíamos progresar en la unidad en nuestro ambiente familiar, en la comunidad eclesial local, en los grupos, también en nuestra comprensión y acercamiento a otras confesiones cristianas, como ya nos invita el Concilio Vaticano II. Si no buscamos nuestro propio interés o victoria, sino que sabemos centrarnos en Cristo y su Espíritu, no deberían ser obstáculos las diferencias de sensibilidad o doctrina entre las varias iglesias o personas. En la Eucaristía invocamos 2 veces al Espíritu, la primera sobre los dones del pan y el vino, para que Él los convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de Cristo. La segunda invocación es sobre la comunidad, los que vamos a participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo que se pide que el Espíritu realice sobre la comunidad es que congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
que formemos un solo cuerpo y un solo espíritu. El fruto de la Eucaristía es la unidad, como lo debe ser de la Pascua que hemos o estamos celebrando, para ser fieles al testamento entrañable del Señor, que sean uno. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.